emoción, con elementos psicológicos, con decisiones que uno toma respecto a cómo entrenar. Yo he llamado el curso Cómo convertirse en un exitoso jugador de torneos, porque hay jugadores que juegan bien al ajedrez, pero que no ganan torneos y que no son exitosos. Y hay jugadores que, sabiendo mucho menos ajedrez, logran aplicar lo que saben en las partidas y tienen buenos resultados. Muchas veces uno se encuentra frente como este que yo siempre le gano, de pronto gana el torneo y yo no puedo ganar el torneo. Bueno, en el deporte en general se habla mucho de los factores que tienen que ver con la preparación física, preparación psicológica, programación neurolingüística para que se programe para ganar. Y en un deporte mental como es el ajedrez, los factores psicológicos tienen un papel mucho más importante que en otros deportes. En definitiva, como decía Lasker, es una lucha de dos mentes y uno trata de alguna manera de destruir el pensamiento del rival, de mostrarle que nuestro cálculo, nuestra evaluación de la posición fue superior. Esto se puede lograr por vías objetivas, por vías lógicas y por vías totalmente éticas, que sería, bueno, tratar de jugar la posición, y hay jugadores que juegan mirando la posición en el tablero y no mirando el rival. Pero justamente Lasker, Manuel Lasker, fue el primero que utilizó la psicología en el ajedrez y dijo, bueno, esta jugada es buena para jugarse la tarras, pero no es buena para jugarse la rubite. Entonces empezó a utilizar el factor psicológico de llevarlo al rival al terreno menos conocido, llevarlo al rival a sacarlo de su zona de confort, tratar de buscar el mejor terreno para poder librar esta batalla, que es la batalla ajedrecística, ¿no? Entonces, sin duda que es un elemento muy importante en el éxito de un jugador, y podemos hablar del último match que terminó hoy. Bueno, a lo largo del match, bueno, fue un match de bajo nivel. Yo vi todos los matches del campeonato mundial desde el año 85, los he seguido a todos, y este ha sido bastante bajo el nivel, mucho más pobre que todos los matches que jugó Carlsen. La cantidad de errores, partidas que se dieron vuelta, hubo una partida que ganó Ding Liren estando en un momento 3 puntos abajo, ¿no? Nepomniachtchi jugó mejor ajedrez, pero desperdició numerosas oportunidades. Incluso creo que una de las causas de la derrota fue la superficialidad de Nepomniachtchi, que ha jugado muy rápido el match. Le ha sacado en casi todas las partidas una gran ventaja de tiempo, pero después siguió jugando superficial y desaprovechando oportunidades. Y bueno, en los momentos decisivos, partida 13, y en el desempate, bueno, aquí la mayor fortaleza psicológica y la mejor capacidad que ha tenido Tim para reaccionar en situaciones críticas, por ejemplo, una situación donde él utiliza aspectos prácticos y aspectos psicológicos, fue en la partida decisiva 12. Bueno, ahí les voy a mostrar un momento crítico del match que logró salvar el match y lo dio vuelta finalmente. Dentro de lo que es la lucha ajedrecística, hay un momento donde uno puede decir, debe decir, bueno, si la partida continúa naturalmente, si la partida prosigue por un terreno normal,
la partida la voy a perder. Falla la objetividad, entonces tengo que empezar a atacar la subjetividad del oponente. Y aquí se pueden utilizar recursos santos, recursos no santos y algunas veces jugadores que se pasan del factor reglamentario. Hay jugadores particularmente molestos cuando saben que están perdidos, buscan complicar la partida a toda costa, y esto incluye teatralización, incluye golpear fuerte el reloj, incluye molestar al rival. No es que el nerviosismo de la situación lo lleve a esto, sino que, bueno, realmente es una estrategia de juego que les permite dar vuelta a la partida. El margen que hay es, primero, que el primer recurso que uno tiene para tratar de dar vuelta a la posición inferior o una posición casi perdida a nivel de jugadores de un match de campeonato mundial, de estar 2 puntos abajo significa una partida perdida. Bueno, está en jugar más rápido, en tratar de buscar atacarlos, de apurarse, de aprovechar el apuro de tiempo del rival. Bueno, el reloj es la forma legal de tratar de complicar partidas y de tener mejores posibilidades. Bueno, acá en el momento crítico de la partida pasamos rápido. Blanca tiene Irem. No entiendo para qué jugó el 3. Jugó un sistema call totalmente inofensivo, incluso cuando el negro ha perdido tiempo, no le causó ningún problema y no puede causar ningún problema este tipo de aperturas. La idea de entrar en terrenos desconocidos, obligar al rival a no poder preparar el juego que él prepara, tiene sentido si la jugada que nosotros vamos a preparar tiene alguna idea ofensiva. Pero también en una partida del match jugó un H3 sin ningún sentido. O sea que, en definitiva, acá las negras tienen 10 caminos para quedar bien y no le causa ningún problema que no juegue lo teórico. La verdad, en la preparación teórica de Dean Liren a lo largo del match fue bastante pobre. Quedó inferior en la mayoría de las partidas. Bueno, esto es un gambito de damas rehusado con colores cambiados. Y acá el fin de 7 es una jugada que no tiene sentido. No se explica la razón. Ahí la jugada natural es caballo C6 y desarrollar el alfil a G4. Fue novedad teórica, pero una cosa es una jugada mejor, que mejora la teoría, y ahora otra jugada que es inferior a la teoría, ¿no? Los comentaristas del match no entendían cuál era el sentido de la jugada en fin de 7. Caballo C6 natural, y además es una posición muy estándar, porque es un gambito de dama rehusado, variante del cambio con colores cambiados. Alfil D7 y alfil G4. Bueno, aquí, a lo largo del match, muchas cosas que nosotros le decimos a nuestros alumnos de 10 años, bueno, si el alfil ya lo sacaste en la jugada 5, 6, en D7, no hagas la jugada de vuelta de alfil. Ya está, bueno. Seguí desarrollando el alfil. Bueno, él pierde tiempo, de todas maneras no se puede aprovechar. Y esto es porque la apertura del blanco realmente es muy mala. Bueno, acá, en esta parte aguda, Nepomniachtchi toma buenas decisiones. Él, con ventaja de actividad y ventaja de desarrollo, arriesga la estructura de peones para lanzar un ataque muy fuerte en el flanco de rey. Acá, la decisión de jugar a enroque lo llevó mucho tiempo. A Dean Liren pensó media hora. En realidad, emplear media hora para una decisión que no se puede resolver desde el punto de vista táctico, no se puede calcular, sino que es una decisión estratégica, es
un gasto de energía que después arriesga la partida. Acá él pensó también alfil G3, pero alfil F6 tampoco es un error. Caballo G3, F5, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo E7, la posición está bastante equilibrada. La jugada de Nepomniachtchi es buena. Está buscando llevar el caballo a G6 y sumarlo al ataque, en vez de que quede pasivo en C6. Y acá, G4, bueno, es una decisión comprometida, pero hay que tener en cuenta que el match iba ganando Nepomniachtchi por un punto, así que a falta de tres partidas tiene que aprovechar una de sus dos oportunidades con blancas y no hay problema con esta jugada. Rey H1, caballo G6, y acá en una posición muy dinámica, una posición donde los dos reyes están corriendo peligro, Irene juega muy pasivo. Ahí tiene que pensar en activarse, en atacar. Y la jugada torre G1 era sobre la propuesta por Caruana, que estaba con el match. Era jugada natural, como dama E3, de base 2. Cede la iniciativa a Nepomniachtchi, que sabemos que es un jugador que maneja muy bien la dinámica cuando ataca. Torre G6, torre G1, F4, dama D3, dama E7, torre E1, dama G5 y ya están todas las piezas de Nepomniachtchi preparadas para la acción y el blanco sin ningún plan claro, ¿no? Y simplemente jugando caballo torre A G8 primero. Sin la columna, ya disponemos aquí de grandes perspectivas de ataque con un preparado bien F5. ¿No? F5, incluso caballo F5, las negras tienen buena perspectiva de ataque contra el enroque corto. Y acá Dean Irén toma una buena decisión, porque si la partida fluye mansamente, el ataque en el flanco de rey se va y rápidamente, y acá le quedaban solamente 9 minutos. Tenía que hacer 16 jugadas para llegar al control. En este match, esas cosas que tiene la FIDE que a veces uno no entiende, se juega sin un incremento. Se juega 40 minutos, 40 jugadas en 2 horas. 40 jugadas en 2 horas. Después tienen una hora más, la jugada 40, donde tienen 20 jugadas para hacer. Después, recién en la jugada 60, empieza el incremento con 15 segundos, 15 minutos, 15 segundos por jugada. Eso hace que las partidas duren 7 horas y media. O sea que en esta fase de la partida se está jugando sin incremento. Yo recuerdo que un fuerte gran maestro perdió una partida porque, bueno, jugó en esos torneos que pensaba que había incremento y no había incremento, ¿no? Pero ya el ajedrez sin incremento es ajedrez del siglo XX, ¿no? Entonces, con un fuerte apuro del tiempo, toma una decisión práctica correcta. Si él se queda quieto, ahí tenía como 50 minutos contra 9, y fue a C4. Y acá tenemos los defectos en el estilo de Nepomniachtchi. Nepomniachtchi es un jugador impaciente. Es un jugador que necesita siempre buscar posiciones revolucionadas y no puede buscar posiciones tranquilas. Un jugador lo que buscaría prácticamente es evitar el contrajuego con torre C8, mantener el flanco de dama cerrado y aprovechar la ventaja de tiempo haciendo buenas jugadas. El toma. Dama C3, B5, A4 y otra decisión práctica mala del negro, ¿no? El negro tiene que mantener la posición tranquila en el flanco de dama. Aquí se puede decir que el rival está desesperado. El rival está desesperado. Y hay un gran libro de estrategia militar que se llama El arte de la guerra. El arte de la guerra es un libro del siglo VII a.C.
lo escribió un general chino llamado Sun Tzu. Es un libro de estrategia en general. El ajedrez es un juego de estrategia militar. Por lo tanto, así como en todas las, bueno, según la teoría más conocida que difundió Yuri Averbach, el ajedrez se inventó para enseñarle el uso de los ejércitos a los jóvenes oficiales indios. De hecho, bueno, el alfil es un elefante, alfil significa elefante. La dama no es dama, la dama no es femenina, pero si fuera femenina dama, tendría que jugarse con muchas damas. En esa época los reyes se casaban con muchas mujeres, eran polígamos. Los reyes de Oriente tenían todas muchas mujeres. Incluso también estaba autorizado en la tradición judeo-cristiana también el Salomón también tenía, creo, como 700 mujeres. Entonces, no era la dama. El nombre de la pieza es Fers. El nombre de la pieza es ruso. El ajedrez llegó primero a Rusia que a Europa Occidental. Y el nombre de la pieza es Fers. Fers es general. De ahí viene un grado militar que existe en muchos ejércitos, que es alférez. Alférez es alfers, en árabe, en general. El alférez es el general, bueno, la dama en ruso Fers es un general, no tiene nada de mujer, es el que comandaba las tropas. Bueno, entonces, como el juego de ajedrez es un juego de estrategia militar que fue creado justamente a esos fines y por eso todos los grandes generales modernos han jugado bastante al ajedrez y se enseñaba en las academias militares, también podemos utilizar principios de estrategia militar para el ajedrez. Y acá les he compartido el libro del Sun Tzu, ahí lo pueden descargar. Y uno de los principios que da Sun Tzu, en un pequeño librito, es nunca dejes a tu rival desesperado. Y esto demuestra lo siguiente, lo muestra con una historia que cuenta que había una ciudad sitiada y que no podían las tropas invasoras romper el cerco. Estaban sin comida, sin agua, pero los que luchaban defendiendo la fortaleza luchaban como leones. Pasaban los días y no podían tomar la ciudad. Entonces llegó otro general y dijo: denle agua, pacten una tregua, denle agua, denle comida y que reinicien la batalla. Así pasó, se pactó una tregua, estuvieron una semana comiendo y tomando, comenzaron las operaciones de vuelta y ahí la ciudad fue tomada. ¿Por qué? Porque ya no estaban desesperados, ya no luchaban como leones. Entonces, cuando nosotros tenemos un rival que está desesperado, y esto puede darse, por ejemplo, en el caso de que el rival le quede muy poco tiempo en el reloj, tenemos que pensar el doble. ¿Por qué? Porque él sabe que no queda otra cosa que luchar, y además, no sabe que está muy inferior o casi perdido, no le hace falta calcular absolutamente nada. Cuando nosotros sabemos que tenemos una partida en la que estamos muy cerca de ganar o muy cerca de perder, tenemos que pensar el doble. Acá lo lógico hubiera sido que él hubiera aprovechado todo ese tiempo de más que tenía, sus 50 minutos, y los hubiera gastado. ¿Para qué? Para tratar de buscar las jugadas más fuertes y reducir el contrajuego de su rival que está desesperado. Como truco psicológico, hay jugadores que cuando están perdidos en la posición, gastan todo el tiempo hasta que le quedan un minuto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el rival, cuando ve que tiene 40 minutos contra uno, juega muy suelto. Hay algo que nos dice, una voz que nos está dando
un canto de sirena que nos está confundiendo, que nos dice, bueno, ya estamos ganando, nos queda un minuto. Y el rival, que tiene ya un minuto, juega suelto porque sabe que tiene que atacar, 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 y sabe que todas pierden, entonces es mucho más fácil de jugar. Por eso acá, en vez de dejarlo al rival desesperado, yo recuerdo un jugador que cuando un rival hacía eso, ¿qué hacía? Su rival agotaba todo el tiempo para apurarse por tiempo, porque cuando hay un jugador apurado por tiempo es una situación muy tensa para los dos. Para los dos jugadores es tensa la situación porque hay un jugador que está desesperado. Entonces, ¿qué hacía? Jugaba y no apretaba el reloj, no oprimía el reloj. O sea, a mí me sobra el tiempo, entonces no te oprimo el reloj. Así, entonces, ¿qué pasaba? El otro jugador se ponía a pensar normalmente, pensando que el rival se había olvidado de oprimir el reloj. Cuando el jugador estaba concentrado buscando la jugada, le ponía el reloj en marcha. Ese era Jorge Rubinetti, el maestro internacional argentino, que utilizaba ese truco. Cuando el rival estaba apurado por tiempo, jugaba y no oprimía el reloj. Cuando veía que el rival estaba concentrado calculando, le ponía el reloj en marcha. Entonces acá, cuando se hace sólido, era lógico, ahora si no gana por ataque en negro, los finales no van a ser tan seguros. Estaba por C6, y acá el negro ya tiene una jugada ganadora, pero está jugando sin calcular, está jugando sin calcular. Cuando uno quiere ganar una partida sin calcular, es más o menos como cuando uno quiere ganar un partido de básquet sin tirar al aro, o un partido de vóley sin saltar, o un partido de tenis sin bajar la pelota. Entonces, cuando uno en una partida quiere ganar sin calcular, sin saber la jugada del oponente, sin tirar la mejor jugada, pierde siempre. Y acá tenía caballo F3, una secuencia bastante sencilla, no le queda otra que si toma en G6, el problema es que las negras tienen ahora simplemente caballo por E1 y a torre por E1, H por G6 y el caballo queda encerrado, o incluso tiene dama H4, donde el ataque del negro es decisivo y además recupera la pieza sin problema. Y si juega dama C6, cuando contraataque, toma primero. El que toma primero suele tener más opciones, jaque, tapa, dama E4, caballo por C2, dama por C2, y aquí dama de 5 con clara ventaja. Ha simplificado la posición, tiene dos peones de más y sigue el ataque todavía. Partida definida, ¿no? Es como aquel jugador que en un partido de fútbol erra un gol en el arco solo y después se lamenta todo el partido no haber hecho ese gol. Bueno, acá los grandes maestros que comentaban la partida no entendían por qué no jugó caballo F3, ¿no? Jugó rápido porque, bueno, sigue jugando superficial. Caballo F3 no es una variante difícil de calcular porque aquí tiene dos, dama C6 o alfil por tiempo. Y acá era para pensar 10 minutos y calcular hasta el final toda la secuencia. Y con caballo F3 hubiera tenido la partida definida y el match ganado. De hecho, me fui, tenía que hacer unas cosas, veo esta posición y digo, bueno, gana Nepomniachtchi, saca 2 puntos de ventaja, quedan 2 partidas para ganar, para terminar el match está definido, y después me entero que pierde la partida, entonces, bueno, cambié totalmente el curso de la partida, en vez de ganar, perdió, y es como si perdiera 2 puntos, dama C6, y aquí veo, yo acá, otra jugada floja, porque también tendría buenas perspectivas. Al negro le conviene cambiar piezas y jugar contra el caballo mal ubicado.
Ahí también es muy fuerte, caballo F5 amenaza caballo B4. Y en caso de peón por caballo, tiene dama por F5 y está atacado el caballo y hay mate en H3. Pero la pieza con gran juego, no, perdón, así no es. Dama por H5 es. Gana por ataque y entonces tiene que tomar de alfil E por F5 y ahora quedó el alfil prendido, el caballo quedó encerrado, ha tocado el G4 también con ventaja decisiva. El problema del error en la partida no es solamente la consecuencia del error, que perdimos la oportunidad. El problema del error en la partida es que si seguimos cometiendo errores en la partida. Acá, por ejemplo, después de él mismo se da cuenta que acá ha perdido oportunidades, truco psicológico, ¿no? No perfectamente legal, pero lo hacen. Supongamos que, bueno, aquí las negras ganaban con caballo F3, ¿no? Entonces, jugaron acá. Los seis jugadores que le marcan con el dedo al rival la casilla F3, le dicen, el otro va a estar toda la partida pensando en caballo F3. El negro sabía que si le jugaban caballo F3 estaba muy inferior o casi perdido, ¿no? Que era la jugada del rival que ganaba. Y no se le hicieron. Entonces, una forma de castigarlo al rival, jugador antes de hacer su jugada, le indica con el caballo, con el dedo, sin tocar la casilla, por supuesto, ¿no? Le indica la casilla F3, y el jugador va a estar toda la partida pensando en la jugada caballo F3, ¿no? Entonces acá, era un momento, con tiempo, para reconcentrarse. Ha perdido oportunidades, la partida si no se, no se ha ido un poco cuesta abajo, pero todavía está en mejor posición. Entonces, bueno, no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Voy al baño, me lavo la cara, me digo a mí mismo, Ian, a partir de ahora, juega como te han enseñado, todas las jugadas revisas, busca la jugada mejor en toda posición y gasta el tiempo. Nada de jugar superficie. No, sigue la misma inercia de jugar rápido y jugar mal. Y cada jugada sigue siendo un error, ¿no? Acá de vuelta a F3 es una jugada ganadora. Torre F8. Dama B4. Otro error que hay en una partida. Nosotros pensamos que el resultado de la partida es uno solo. Se nos pueden dar los otros dos. Cuando pensamos ya estamos ganados, se pueden dar los dos. Yo recuerdo dos anécdotas. Uno de mis primeros torneos, tenía 13, 14 años. Tengo esas partidas con pieza de más, ¿no es cierto? Entonces me levanto a pasear, a ver las partidas de los otros tableros. Me encuentro con mi maestro, Osvaldo Bazán, y me dice, ¿ya terminaste? No, le digo, pero tengo caballo de más, estoy reganado. Me dice, no, andá, sentate, siéntate, y hasta que el rival no firme la planilla, no te levantes nunca más. Porque eso de salir a pasear y ya. Porque no es solamente el hecho de la desconcentración, es la actitud mental de pensar que la partida está definida, mi rival no existe, ya empiezan a haber pensamientos negativos. Sí, ya le gané a González y me toca jugar la próxima con Pérez, y si le gano a Pérez, gano mi categoría. Ya en vez de pensar en la partida, está pensando en la partida siguiente. Y yo recuerdo que cuando Bobby Fischer realizaba suspendidas, primero se preguntaba, en una posición ganada, ¿cómo me podría ganar mi rival a mí? O sea, ¿cómo puedo llegar a perder esta posición? Y parece absurdo, pero está bien. Yo, por ejemplo, pongo un final y les pregunto a mis alumnos, ¿qué jugada natural de blanco no gana? Y ese tipo de jugadas, preguntas hay que hacerse en la partida. Porque
Si uno piensa que se gana con cualquier jugada natural, uno termina arruinando el final haciendo la jugada natural que no gana. Sea que siempre hay que pensar que la partida puede tener tres resultados. Hoy tengo un alumno que tiene que jugar una partida en un campeonato argentino contra un jugador no rankeado que ganó pro baile la primera ronda y que no tiene ninguna partida. Entonces, en estos casos surge naturalmente, bueno, 1.200 contra alguien que no tiene elo, que nunca jugó una partida, que ni siquiera figura en un torneo vecinal en Cherry Salt, partida fácil, gano y ya estoy pensando con quién me va a tocar la tercera ronda. No, hay que pensar que se pueden dar los tres resultados, porque si nosotros pensamos que se puede dar un solo resultado, se pueden dar los otros dos. Entonces, le digo, bueno, lo bueno de la partida es que si perdés, no perdés. Como diciendo que la posibilidad de perder está. Sea que nosotros tenemos que pensar, cuando uno programa una partida o prepara una partida, que están dadas todas las posibilidades que están abiertas. Y tenemos que prever todas las posibilidades. Entonces acá era el momento para reconcentrarse y para dejar de cometer errores, pero bueno, sigue la misma inercia. Dama de 8, dama C3, alfil G6, alfil G2, dama H4. Otro también recuerdo que tengo, Miguel Naidorf, gran maestro argentino, le dice a Osvaldo Bazán, cuando en una partida estás mejor, y tu rival iguala, ofrece tablas. ¿Sí? ¿Por qué? Me ofrece tablas porque si yo estuve mejor, puede mi rival equivocarse de vuelta. Bueno, pero es más probable que tú te equivoques de vuelta porque él viene en subida y tú vienes en bajada. Acá era una buena ocasión para ofrecer tablas. Todo y acá, Nepomniachtchi, con tiempo, hace una jugada de nivel 1600, 1800, ¿no? Juega F5, ya está jugando sin revisar. La jugada ganadora es una jugada obvia, choque por E6 y ya la posición se le cae a pedazos. No puede defender todo, se le cae todo y le quedó peón de menos y la posición colapsa. Bueno, nivel de la partida. Hoy hay elementos objetivos, porque si no, te dicen, no, pero Capablanca juega mejor que Carlsen, Fischer. En los matches de Fischer, Spassky no se cometían errores, ¿no? Hoy en día tenemos elementos objetivos. Tenemos un módulo que juega mucho, muy por encima del nivel. Eso también hace de que el nivel de los grandes maestros sea más discutido, porque tenemos un módulo que tiene 3.600 de elo y podemos ver la calidad de esta partida. Vemos que Nepomniachtchi cometió dos errores graves, un error, cuatro imprecisiones, cometió siete errores en la partida, 47 pérdidas promedio de centipeones. Significa que se está colgando medio peón por jugada. Medio peón por jugada. 78% de precisión. Guillén también jugó no muy bien. 89% de precisión. 26 pérdidas promedio de centipeones. Pero el nivel de Nepomniachtchi de 47 pérdidas promedio de centipeones, nivel de 1.400. Jugador muy flojo, ¿no es cierto? ¿Fue por razones técnicas? No, número dos del mundo. Fueron por razones psicológicas. A lo largo de la partida, cuando tuvo que tomar decisiones, muchas de estas decisiones estuvieron
perturbadas o estuvieron contaminadas por el hecho de que el rival estaba apurado por tiempo, que él tenía una posición muy, muy superior, y algo que ya se vio en el match con Carlsen, en el match de Carlsen con el Nepomniachtchi, jugó muy superficial en muchos momentos, ¿no? Y no le dio mucha importancia a revisar la buena jugada del rival. Bueno, vamos a hablar ahora de factores que influyen en el rendimiento ajedrecístico. Factores que tienen que ver con el rendimiento ajedrecístico, pero no vamos a hablar de los factores técnicos, factores que tienen que ver con la formación ajedrecística, con la capacidad de entrenamiento y cálculo de variantes, con la preparación teórica en las aperturas. Factores que no son ajedrecísticos. Se dice que para que un buen jugador llegue a ser un gran maestro necesita no solamente factores técnicos de formación ajedrecística, sino también elementos psicológicos, de preparación psicológica, elementos de preparación física también. Algunos comentan que el mal resultado de Nepomniachtchi, que tuvo mucha ventaja en el match, también es por su mala preparación física. Hoy en día no se ven jugadores de la élite que tengan problemas de obesidad. Y parece que Nepomniachtchi tiene problemas de obesidad que no ha logrado resolver. Y bueno, no tiene un estado físico óptimo porque el estado fundamental que tienen que tener los ajedrecistas de élite es un estado de atleta. Grandes maestros están haciendo 3, 4 horas por día de preparación física. Se entrenan con un personal trainer y salen a correr 10 kilómetros por día. Y de lunes a lunes entrenan, ¿no es cierto?, la preparación física para estar en óptimas condiciones. Bueno, elementos que influyen, ¿no es cierto?, en los resultados. Bueno, primera cuestión, estamos hablando de la cuestión física. Bueno, fundamental para una competencia que se desarrolla durante 6 horas, 5 horas en los torneos. Se juegan, donde se juegan varias partidas por día, son 9 horas, 10 horas de juego. El estado físico es fundamental. Recuerdo que un gran maestro decía, para poder jugar bien a partir de los 40 años, tengo que tener un estado físico ideal. Lo ideal no es tener 10 kilos de sobrepeso, 5 kilos de sobrepeso. Ideal es tener un estado físico como para que podría tener un tenista o un jugador de fútbol o un jugador de básquet, ¿no? O sea que no solamente tiene que ver con la mayor capacidad aeróbica, la mayor capacidad. ¿Por qué en las universidades se le da tanta importancia a la formación de la educación física? Justamente porque hay una relación directa, una asociación entre mente y cuerpo, y alguien que tiene mayor capacidad aeróbica, que funciona bien el corazón, el sistema circulatorio, los pulmones, puede poder rendir mejor. Y también conseguir una mejor actividad creativa e intelectual. Entonces, bueno, cuando vemos los casos a partir de Kasparov o de Karpov, todos los campeones mundiales tenían un nivel de fitness excelente. No hace falta
sacar músculos ni tampoco, simplemente tener un estado físico que nos permita correr, que nos permita hacer deporte, peso ideal. Antiguamente los ajedrecistas tenían casi todos, tenían problemas de obesidad y casi todos fumaban. Bueno, esos ajedrecistas murieron casi todos a los 60, 70 años. Acá en Argentina hay una generación de jugadores de la década, que habían nacido en la década del 40, 40 y 50, muchos de los cuales murieron a causa de enfermedades producidas por el cigarrillo. Pero no solamente que se fumaba, sino que además, como fumador pasivo, uno estaba en un ambiente donde se fumaba todo el día y los clubes de ajedrez tenían olor a cigarrillo. Bueno, por suerte, en primer lugar, la FIDE en el año 85 prohibió el cigarrillo en los torneos y las prohibiciones municipales, nacionales, provinciales, en todos los países, sino que no se puede fumar más en lugares cerrados. Pero, bueno, muchos jugadores de esa generación, que yo ya recuerdo, murieron a causa del cáncer de pulmón, tuvieron EPOC, enfermedades respiratorias, justamente por el hecho de estar, se fumaba, había jugadores que fumaban dos o tres atados de cigarrillos por partida. Entonces, el estado físico es fundamental para tener resultados y por eso todos los jugadores de la elite ponen una gran. Ellos hacen todos los días distintas actividades físicas, pero no en forma aleatoria, sino que tienen un programa. Lunes, miércoles y viernes van al gimnasio, martes, jueves, sábados salen a hacer aeróbico con un entrenador que controla que se corran los 10 kilómetros. Tienen una alimentación de deportista con bajo nivel de grasas, bajo nivel de hidratos de carbono, con proteínas y buenos carbohidratos. Consumen mucho pescado. Proteínas que son con bajo nivel de colesterol y con mucho omega 3. Entonces, bueno, este es un factor fundamental. Otro factor fundamental también relacionado con esto es la capacidad de dormir. Uno cuando juega un torneo tiene que poder descansar 10, 12 horas entre las partidas. Entonces, justamente el estrés que nos produce a veces la competencia nos impide dormir bien. Si nosotros no logramos dormir bien, no vamos a poder funcionar bien mentalmente. Por eso, es importante en los torneos poder descansar, conseguir las condiciones para poder descansar. Por ejemplo, un factor que muchas veces uno no tiene en cuenta y es fundamental. Cuando uno va a un torneo y tiene compañeros de habitación, compañeros de actividades, no es fácil compatibilizar nuestro estilo de vida con nuestros compañeros. Muchas veces por razones económicas decimos, bueno, alquilamos un departamento entre cuatro. Toca un compañero que ronca, que no nos deja dormir toda la noche. Yo recuerdo uno que tuvo que ir a un torneo, tenía un compañero que roncaba, pero ruido insoportable, se tuvo que ir a dormir al baño. Tuvo que, en vez de dormir en una cama, tuvo que llevar un colchón y dormir en un pedazo del baño incómodo para poder descansar. Elegimos un lugar para descansar y de pronto hay una confitería, un lugar bailable, ¿no es cierto? Y no nos deja dormir. Bueno, fundamental para el torneo poder dormir, ¿no es cierto?, en los torneos y poder descansar entre ronda y ronda, inclusive entre partida y partida. Entre partida y partida, nosotros tenemos que ir a un torneo a competir, tenemos que descansar mayor cantidad de tiempo disponible, aunque sea una siesta de una hora entre partida y partida, es muy, muy importante para
poder estar 100% en la siguiente ronda, ¿no? Entonces también la capacidad de dormir es fundamental. Cuando aquellos jugadores que tienen problemas para dormir, en la ronda, bueno, tienen que buscar eliminar los elementos que le causan estrés en el torneo. El miedo a perder, la excesiva responsabilidad. Yo, por ejemplo, recuerdo que si me quedaban dudas en la partida, o sea, yo había jugado una partida y me quedaba una duda. Bueno, hoy por suerte termina la partida, la cargo en chess base y resuelvo todas las dudas habidas y por haber con la ayuda de Stockfish. Pero cuando no había un módulo muy fuerte, uno se quedaba pensando, ¿y torre por G6 ganaba o no gana? Si hubiese jugado torre por G6, ¿ganaba o no ganaba? Y teníamos esa duda. Bueno, pasaba que uno terminaba soñando y la partida de la mente seguía funcionando y en vez de estar en estado REM, la mente estaba calculando y seguía, y uno se tenía que levantar a veces a las 3 de la mañana a mirar la posición en un tablero porque no podía seguir durmiendo, ¿no es cierto?, por culpa de esa variante que quedaba en la mente, ¿no? Entonces, tenemos que también conseguir capacidad de poder dormir durante el torneo y descansar. Otro elemento también importante que tiene que ver con la alimentación, no solamente, bueno, porque ayuda al estado general del ajedrez, sino que también, si nosotros consumimos alimentos que nos cuesta mucho digerir, no vamos a poder rendir muy bien porque nuestro sistema sanguíneo va a estar concentrado en darle sangre al estómago y no al cerebro. Por eso en los torneos hay que comer comidas livianas que sean fáciles de digerir, frutas, verduras, carnes, no cosas muy preparadas. Muchas veces lo que sucede, los organizadores de torneos que no saben mucho de ajedrez, ofrecen, por ejemplo, dentro del combo que uno compra en el torneo, alimentación y comida. Y hay que ir a un restaurante donde uno tiene que perder una hora y media para comer. Esa hora y media la podríamos haber utilizado media hora para preparar la próxima partida y una hora para descansar, bañarse, acostarse aunque sea en la cama con los ojos cerrados y descansar un poco, una hora y media para esperar que nos sirvan la comida, comida muy preparada, con muchas especias, no son fáciles de digerir, producen estreñimiento también, entonces uno no está cómodo después en la ronda, nos da sueño porque, bueno, consumimos muchas calorías. Así que, bueno, mi experiencia personal, y lo digo siempre, es, en vez de aceptar esas condiciones de la organización, ustedes provéanse su propia comida, pueden ir y van a gastar menos dinero y se pueden hacer una ensalada, se pueden comprar un pollo asado, algo que se pueda comer. Ustedes puedan controlar qué están comiendo y van a gastar mucho menos tiempo y van a tener más tiempo para descansar, más tiempo para preparar las partidas, ¿no? Otro factor fundamental es los objetivos en el torneo. Está muy relacionado con el factor motivación. Si uno va a un torneo sin un objetivo claro, normalmente uno se va a frustrar. ¿Por qué? Porque normalmente los ajedrecistas creen que juegan más de lo que juegan. Entonces, la gente generalmente sale frustrada de los torneos porque creen que iban a sacar mejor resultado. Por ejemplo, a veces pasa a un chico a un campeonato nacional, no era uno de los favoritos, era el clasificado número 15,
Y de pronto gana la penúltima ronda en el suizo, gana dos partidas, mucho. Y le toca jugar la última partida en la mesa 1, teniendo la posibilidad de ganarle al que era puntero y ganar el torneo. Hoy en ese empate, por ejemplo. Bueno, sea la lógica, gana el número 1 del torneo, y el número 15 sale quinto. Totalmente frustrado. Él, la familia también, incluso el padre también está abatido porque el chico perdió la posibilidad de salir campeón argentino, ¿no? Entonces yo, para evitar eso, antes del torneo les hago escribir nuestro objetivo que lo escriban. Mi objetivo es terminar quinto del torneo, sumando duelos, jugando buenas partidas, viéndole plantear las partidas de igual a igual a los primeros, ¿no es cierto? Bien. Tu objetivo es salir quinto. Bueno, saliste quinto, está muy bien. Quinto décimo. Entonces, lo que sucede es que él no estaba en condiciones, o sea, si hubiera ganado el torneo hubiera sido un factor muy aleatorio, una en 100. Entonces, ¿qué sucede? Sube muy alto, pone muy alta la vara, y después se frustra cuando en realidad su actuación fue muy buena. ¿Cuáles son los objetivos que uno tiene que tener? Tanto en el entrenamiento, bueno, los objetivos sirven como motivadores. Comenzamos con el objetivo de un entrenamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que estudiar ajedrez sin tener un objetivo deportivo, no voy a conseguir motivación para estudiar todos los días. Si yo sé que tengo un torneo que voy a jugar el día 25 de mayo, que van a jugar jugadores más fuertes, bueno, encuentro motivación para empezar a entrenar fuerte y dedicarle 3 horas por día a la preparación, ¿no? Con la idea de hacer un buen torneo. O sea que uno pregunta a la escuela ucraniana, ¿para qué uno va a jugar torneos de ajedrez? Para mostrar lo que uno aprendió entre un torneo y el otro. O sea que en realidad uno se inscribe en un torneo como motivación para el entrenamiento. Puede ser que el resultado haya sido malo, pero no hay que ver el resultado sino el camino. Muchas veces podemos hacer un torneo malo, pero hemos jugado mejor. Uno se da cuenta, a cualquier nivel, inclusive un chico de 6 años, uno le pregunta, ¿cómo jugaste? ¿Cómo te fue en el torneo? ¿Vale? ¿Cómo jugaste? No, jugué muy mal, no me gustó cómo jugué. Es un chico de 6 años, se da cuenta que jugó por debajo de su nivel. Y a veces te dice, profe, no me fue bien en el torneo, pero fue una buena partida y estoy muy cómodo. Un factor de calidad de juego que uno está en condiciones de darse cuenta cuando ha jugado bien o cuando ha jugado mal, ha jugado por encima de su nivel o ha jugado por debajo. Entonces, los objetivos tienen que ser objetivos posibles, objetivos alcanzables, ¿no? A mí me llaman algunos y me dicen, yo quiero llegar a ser maestro internacional. ¿Cuál es tu elo? 1800. Bueno, primero trata de llegar a 2000. Trata de llegar en un año a 2000 de elo. Cuando llegué a 2000 de elo, tu objetivo va a ser llegar a 2100 o 2200. Si yo quiero llegar, también otra cuestión, los objetivos, como estamos en una competencia donde hay otros jugadores, no van a poder ser absoluto. Yo puedo decir, bueno, quiero estar entre los mejores 3 del torneo, pero no puedo decir, quiero ganar el torneo, se inscribe un gran maestro de 2700, no lo voy a ganar. Entonces, objetivo real es mejorar el elo, jugar buena calidad de partidas, poner en práctica lo que uno estaba entrenando, conseguir motivación para el entrenamiento que vamos a realizar. Jugar todas las partidas a ganar, sin importar quién es el rival, y aprender del torneo. Aprender. Hay veces que el
Salir mal en un torneo te sirve, y a veces ganar un torneo no te sirve. Si vos no ganaste un torneo y no mejoró, no sirvió para nada. Si uno perdió en el torneo, progresó, te sirvió el torneo. También otro factor muy importante que hay para poder continuar en el ajedrez es un deporte muy duro. Un deporte muy duro porque, primero, no podemos poner excusas. No podemos poner excusas. Estamos jugando fútbol y bueno, sí, yo soy muy bueno, yo soy el segundo Messi, pero mis compañeros son malísimos y perdimos por culpa del arquero que entre goles, ¿no? O también en deportes individuales, bueno, yo hago automovilismo, pero Iván tiene mucho más dinero que yo, tiene un auto mucho mejor preparado, o pierdo el tenis porque no tengo las mejores zapatillas y mi raqueta del año 90, etc. Pero en ajedrez no podemos poner excusas, me han ganado, hizo lo mejor que yo. Entonces, un elemento muy importante para continuar en ajedrez y poder incluso superar a veces resultados que no son buenos, es la capacidad de disfrutar de la partida. Capacidad de poder disfrutar el juego. Más allá del resultado, poder disfrutar, poder disfrutar de la competencia, disfrutar del estrés que te produce la competencia. Nadie me gusta perder. Pero bueno, tenemos que considerar que la derrota en ajedrez es un elemento posible y tenemos que convivir con la derrota. Muchos jugadores no tienen buenos resultados porque el miedo a perder los paraliza. Yo recuerdo un maestro internacional muy talentoso, de Córdoba, que se llama Carlos Villamel, que jugaba torneos muy fuertes cuando tenía 12 años, 13 años. Él había creado un lema que es una actitud arrogante frente a la derrota, que decía: pierdo y qué. Pierdo y qué me importa. No pasa nada perder una partida. Aprendiste y si jugaste bien y si mejoraste. Entonces, eso te motiva para jugar con jugadores más fuertes y también te motiva para encarar la derrota como una parte del juego. Decía un entrenador de fútbol americano que ganar no es todo, pero hacer el esfuerzo para ganar sí. Está bien. No podemos jugar a perder, pero tenemos que hacer mayor esfuerzo para jugar a ganar y jugar lo mejor posible. Entonces, es fundamental fijarse objetivos. Estos objetivos son, primero, objetivos a mediano plazo. Bueno, quiero este año alcanzar quiero este año conseguir clasificarme a tal torneo, quiero lograr este objetivo, me va a motivar para hacer un plan de entrenamiento con vista a ese objetivo. Cuando voy a jugar un torneo, no tomo la decisión de jugar 2 días antes. Padre de un chico toma la decisión, dice 2 días antes de que va a jugar un torneo importante. Le digo, no es así. Me hubieses dicho, yo estábamos estudiando finales, porque bueno, no sabíamos que iba a jugar ese torneo, la formación en finales es importante, si hubiese sabido que tenía el torneo, bueno, hubiésemos actualizado la perspectiva de apertura, recordado las variantes, visto los rivales más importantes del torneo, con alteración. Por ejemplo, cuando va a jugar un torneo con posibilidades, ya analiza los posibles 10 rivales. ¿Qué hace? Bueno, dice, bueno, me va a tocar jugar. ¿Quiénes son los más fuertes del torneo? López. ¿Qué juega López? López juega Indian Rae. ¿Estoy bien preparado contra Indian Rae? No. Un día me pongo a preparar la partida con López, 15 días antes del torneo. El segundo jugador, ¿quién es? Es González. González
Vamos a ver las últimas partidas que jugó. Durante el torneo no hay tiempo para preparar tan específicamente, ¿no? Más si hay que jugar varias partidas por día, lo único que uno puede hacer es repasar. Entonces, de esa manera uno se va mentalizando contra sus rivales y lo mismo, aunque no te toque jugar con esos jugadores, sirve. Sirve, porque, por ejemplo, supongamos, un polo con dama se prepara contra el Indy Herrera y de pronto sirve para todo otro jugador que va a jugar en Indy Herrera. Justamente, me va a tocar jugar contra este jugador, me va a servir a mí para estudiar las líneas y elementos que el estilo que ese jugador desarrolla, ¿no? Entonces, uno toma la decisión de ir a jugar un torneo y antes, cosa de realizar una preparación específica con ese torneo y tiene un objetivo en el torneo. Sí, bueno, estoy desentrenado. Mi objetivo no es sumar puntos de oro, sino jugar buenas partidas y superar, ¿no es cierto?, la falta de preparación. Muchas veces, bueno, los jugadores de élite tienen un psicólogo deportivo, un psicólogo especialista en deportes, que les sirve. Argentina, en el caso de Dibu Martínez, él tiene un psicólogo que lo ayuda a prepararse. Y bueno, él ha reconocido que ha sido muy importante, ¿no es cierto?, para sus éxitos deportivos. Y también en ajedrez hay algunos que están trabajando con psicólogos, pero si nosotros no tenemos recursos como para contratar un psicólogo para que nos prepare las partidas, tener por lo menos un amigo que nos dé una opinión diferente. Por ejemplo, a veces un jugador pierde una partida y está totalmente desanimado, y la opinión del amigo, de un entrenador, te dice: mira, no, todavía tenés posibilidades, no ha sido tan mala tu partida. Así que bueno, eso también es un factor importante. Otra cuestión importante también cuando uno va a jugar una partida tiene que ver también con el estado psicológico, es la tranquilidad, la paz interior para jugar una partida. No sirve llegar a las partidas tarde, sirve llegar a las partidas en medio del trabajo, ¿no? Uno tiene que poder relajarse en la partida y pensar en la posición y que no haya otro tipo de pensamientos que los distraiga a uno, ¿no? Incluso cuando uno juega una partida de ajedrez, somos dos que estamos jugando. Somos nosotros que estamos jugando y tenemos que tener la capacidad de otra persona que nos vea a nosotros mismos. O sea, como si yo me doy cuenta, ¿no? Bueno, estoy jugando muy superficial, estoy mirando a mí mismo. Trato de explicitar, trato de transformar en palabras mis emociones y mis sentimientos en la partida, cosa de utilizar esto para autorregularme. Por ejemplo, estoy jugando la partida, estoy jugando muy superficial, no estoy calculando la mejor jugada del oponente, quiero que la partida termine rápido. Me tomo 3 minutos, hago una caminata, salgo de la zona de juego, me voy al baño, vuelvo y digo: bueno, a partir de ahora busco la mejor jugada en cada posición. También, o sea que uno tiene que poder jugar la partida con el 99% de la mente puesta en la partida. Cuando uno tiene problemas económicos, problemas conyugales, de pareja, problemas de salud, problemas de lo que sea, no sirve jugar torneos. Yo conozco muchas veces jugadores que tuvieron un problema conyugal o un problema, se pelearon con la novia y están deprimidos, entonces dicen: bueno, me voy a jugar al ajedrez para olvidarme. Normalmente, cuando uno no está en las mejores condiciones físicas, psíquicas, los resultados del ajedrez son malos. Resultan ajedrez son malos. Entonces, o tenés problemas económicos y vas a jugar el torneo
jugás mal. Entonces, al final terminás, a nadie lo divierte jugar mal al ajedrez y perder al ajedrez. Entonces, si uno no está en las óptimas condiciones, no conviene jugar torneos, y mucho menos torneos por puntaje, oficiales, por elo. En última instancia, si uno se quiere divertir con el ajedrez, se va al club a jugar dips, o se va a un bar a divertirse con el ajedrez, pero el hecho de jugar una competencia, con la presión que tiene una competencia, no estando en las condiciones ideales, no van a lograr cambiar el estado de ánimo que tienen y van a estar peor cuando les pasa mal. Entonces, si uno no está en condiciones ideales para jugar, no podemos rendir eficazmente. Al rendir en bajo nivel, eso no nos va, va a haber un círculo vicioso, vamos a seguir estando más estresados. Hay una historia que, por ejemplo, cuando la gente va al casino, a la ruleta, y está mal económicamente, pierde. Por el estado de desesperación que tiene, el que está mal, pierde. Bueno, me cuenta Osvaldo Bazán que viaja en el año 60 a Buenos Aires a un torneo fuertísimo. Estaba Korsnoff, que era campeón de la Unión Soviética, Fischer, campeón norteamericano, jugaba David Bronstein, Spassky, un torneo fuertísimo que era el sexicentenario. Spassky no estaba. Estaban Korsnoff y Taimanov de la Unión Soviética. Era un torneo que se hacía por los 150 aniversario de la Revolución de Mayo de Argentina y participaban por el. Cuando viajan desde Córdoba a Buenos Aires en tren, Lisca se le dice: vas a ver que Rosetto y Guimard van a hacer un gran torneo. Y le dice: ¿por qué? Porque andan muy bien económicamente. Y le dice Bazán: ¿qué tiene que ver eso con el ajedrez? Muchísimo, dice el gran maestro Lucas. Cuando tú tienes $2.000 en el bolsillo, subes dos categorías de nivel de juego. Bueno, la profecía de Lucas se hizo, no solamente que tuvieron una gran actuación, sino que obtuvieron el título de gran maestro en ese torneo, incluso veterano, porque Guimard tenía 47 años, consiguió el título de gran maestro en esa edad. Y Rosetto era un poco más joven, pero también, un jugador ya de 40 y pico, y lograron una actuación fantástica ahí, en la tabla de posiciones de ese torneo. ¿Y qué tiene que ver con que habían tenido un emprendimiento, andaban muy bien económicamente? Bueno, estaban tranquilos, tenían preocupaciones. No dependían de los premios del torneo. Podían enfocarse durante todo el día en el torneo de ajedrez sin preocupaciones. El torneo lo ganó Korsnoy junto a Rezepsky de Estados Unidos y los dos mejores argentinos que hicieron. En esa época no había dos normas. Se hacía una sola norma, Guimard y Rosetto salieron muy bien. El título de gran maestro, Guimard le gana a Sabaud y a Larry Imans y a Taimanov y Rosetto le gana a Korsnoy. Y bueno, los dos hacen un título de gran maestro, ¿no? Y fíjense, Fischer sale en el tercero, pero la actuación de Fischer a lo largo de toda su carrera, y también tiene que ver con la teoría de Lick-Kassez, porque bueno, ahí se dice, ahí la historia de que Fischer ahí conoció el amor. Fischer tenía en esa época 16 años, vino al torneo,
17, 17. Pero en realidad Bazán controla el protagonista cuando está. Bazán llega a la Argentina, viene acompañado de Larry Evans. Larry Evans le enseña a jugar al póker y van a jugar a garitos, a jugar a apuestas y pierde todo su dinero. Se queda sin un peso, sin un dólar, teniendo que vivir para cuando sus torneos eran 22 jugadores, eran torneos larguísimos que duraban 40 días cuando suspendías. Se queda sin dinero. No tenía mucha capacidad física, no era muy empático para organizar una simultánea. Después lo conocía, pero en ese momento no conocía a nadie. Bueno, tenía que vivir en un país extranjero sin dinero. También tenía la comida, tenía el hotel, sí, pero no tenía para comprarse una caja de caramelo, de chicles, ¿no? Necesitaba un cepillo de dientes, no tenía para comprarse nada. Y estaba muy nervioso en el torneo, e inclusive tuvo un incidente con uno de los árbitros. Se pone a analizar una partida en la mesa del torneo, había una mesa de análisis, y viene un árbitro alemán, señor mucho más grande de FISA, de 50 años, y de casi 1,90 m, y le dice, no, acá no se puede analizar. Y se va a controlar este fiscal de esta partida y se sigue analizando. Se viene de vuelta y, teniendo en cuenta las diferencias idiomáticas, le agarra la mano y le muestra que la pieza tiene que ir para atrás. Y le agarra la mano y le muestra que vuelva. Y en un minuto se sigue analizando con el rival. Entonces viene y le dice, se va de acá, se retira, el piso lo maltrató, le insultó y este árbitro le pegó una cachetada, ¿no? Y ya está la desesperación de FISA por no tener un peso, no tener dinero, que en un momento pidió el premio del último. Y ya FISA había abandonado el torneo. Entonces el presidente de la Federación Argentina le dijo, no, el premio se paga el último día, cuando termina el torneo. Bueno, dice, yo me arrojo a esto. O sea que, fíjense cómo, bueno, le dieron el premio del último y le dijeron, usted no va a venir nunca más a la Argentina. Y, bueno, volvió después, en el 70, en el 71, en el 86, 96, volvió a regresar. Pero el tema es el siguiente. Quien tenía problemas económicos no podía jugar tranquilo. Toda esa preocupación influenciaba la preparación, influenciaba el desarrollo de las partidas, etc. El otro caso que también hay que primero darse cuenta, primero explicitarlo y segundo poder llevarlo a la práctica, buscar remedio, es cuando los factores que no nos permiten concentrarnos en la partida son factores externos. El ruido ambiente, el rival particularmente molesto. Entonces, primero, hay ajedrez que nunca han jugado y que no saben que lo malo de un ajedrez tiene que ser un factor de silencio, no un factor de ruido. Yo soy árbitro, pero también soy jugador. Muchas veces les llamaba la atención a los árbitros. No está puesto en el reglamento para formar silencio, no para ponerte a hablar fuerte en una partida. O ponerte a la. El hecho de no se puede utilizar el celular en el área de juego también es para los árbitros. Porque además de la posibilidad de hacer trampas, generan un ruido que impide concentrarte en una partida. Entonces, por un lado, uno tiene que tener en cuenta cuando es el rival que nos está perturbando. En ese caso, hay que llamar al árbitro y tal. Normalmente pasa así. Estamos en mejor posición y el rival empieza a hacer un acto, un show para dejarnos. Entonces, agarra un peón y empieza a hacer malabarismos con el peón y empieza a hacer jueguitos. Otro va a hacer ruido con caramelos.
Entonces, otra típica también es que te acomoda las piezas, ¿no? Los relojes en marcha, uno está pensando la jugada y está la pieza para, ¿no? Porque se pone a acomodar las piezas en el tiempo que llevan, o te saca la planilla en tiempo. Entonces empieza a hacer maniobra de distracción justamente para perturbar. Entonces, uno generalmente no trata de no hacer problemas y sigue pensando, pero todas las jugadas surge esto. La jugada de mi rival me está molestando, la jugada de mi rival me está molestando. Qué molesto que es este tipo que come caramelos y hace ruido. Incluso dentro de la jugada de ajedrecistas, hay gente que trae una pizza y se pone a comer una pizza en medio de la partida y se chorrea todo. La mozzarella, o sea, cosas realmente muy desagradables, ¿no? Que es molesto, ¿no? Entonces, en vez de lo que ellos están jugando es que a vos te moleste y que eso te haga desconcentrarse. Si uno tiene ese pensamiento que permanentemente está perturbando, sí, cada vez que yo juego me está molestando y me está tocando las piezas, termina siendo exitoso en su plan. Entonces lo tenemos que hacer es no enojar, porque se enoja pierde. No discutir con el rival, no decirle nada. Apagar el reloj y llamar al árbitro. Llamar al árbitro y decir, árbitro, en mi turno el juego, el rival está tocando las piezas. ¿Se puede? No. Toma una decisión. Bueno, le dice, señor, usted sabe que no puede tocar las piezas. Bueno, lo hace de vuelta. Tolerancia cero, de vuelta. Para el reloj, no discuto con el reloj, no le digo nada. Señor, árbitro, pasó esto, no sale un papel. Te dice, bueno, no lo puede hacer. Sí, bueno, pero no lo va a sancionar, a mí me ha hecho concentrar ya 2 veces. Entonces, bueno, juego una partida con un señor grande y yo estoy pensando la jugada y él me empieza a hacer preguntas sobre dónde le compré el café, ¿no? No se puede interrumpir porque está pensando una jugada cuando está cumpliendo el reloj. No se puede ni ofrecer tablas. O sea, cuando el reloj del rival está en marcha, no se puede. No le digo nada. Después, él hace una jugada y se le cae el campeón. Y lo repone en la casa. Juego yo, y me toca jugar a mí, me corrió con el reloj, y me dice, no, pero está la 2, pero está la 2. Cambiaba totalmente la posición, era totalmente diferente. Paro el reloj, un árbitro, y digo, mira, pasó esto y esto, se le cayó a él el peón, y en mi tiempo me está gritando, está la 3, la 2. Bueno, dice, no lo puede porque está el rival mientras su reloj está en marcha. Sí, pero me ha distraído, me ha hecho cortar un proceso de cálculo y el que tiró el peón fue él, que ahora estaba en la 3 y está bien en la 3. Bueno, logré que la mayoría quedara 2 minutos. Lo lógico, lo mínimo que tenía que dar, compensarme por la acción antirreglamentaria de él, en mi tiempo, distraerme por segunda vez en la parte. Entonces, bueno, ofendido, ¿no? Pasan 10 o 15 jugadas, se está totalmente perdido, y yo quiero anotar mi jugada, mi turno de juego, no tengo la planilla. Paro el reloj, llamo al árbitro, pasa esto y esto, yo tengo que jugar a mí, quiero anotar la jugada, me la había sacado. Entonces le digo, tampoco es lamentable. Tipo abandonó la partida. Y después yo tuve un show que hacía 50 años que jugaba y que nunca lo sancionaron, le digo, sí, pero lo único que pedí es que me lo pongan el tiempo. Sacó, pues yo quería jugar y no tenía la planilla
la jugada y hasta la jugada. Entonces, lo mejor que hay es no hacerse más grande cada vez que el rival hace una acción antirreglamentaria para el reloj. Eso es lo que el reglamento nos permite, ¿no? Entonces, también tener en cuenta si el factor es esta, ¿no? A veces ha pasado que todo lo que se puede utilizar, todos los factores reglamentarios y antirreglamentarios para ganar. Yo he visto casos a veces absurdos, ¿no? Por ejemplo, una chica era novia de una tenista y después tuvo la mala idea de ponerse novia con novio con otro ajedrez. Sí. Entonces, no le gusta la gente. No iba a los torneos, pero cuando juegan A y B, A, el nuevo niño, le invita y la pone cerca para distraerlo. O sea, para decir, mira, no solamente que no puedo ganar la partida, sino que tengo tu ex novia que está conmigo. Yo no le puedo prohibir que entra a la sala de juego, sí, pero le puedo decir, bueno, te pones fuera del área del torneo, en lugar que para los espectadores. No te pongas al lado de tu novio y afectar el visual. Lo mismo que hay jugadoras que aprovechan para distraer a los rivales varones con un escote pronunciado. Y a mí como árbitro, un grupo de jugadores me decían, mira, la jugadora Y no nos deja concentrar porque muestra el escote, ¿no? Y no nos podemos concentrar. Entonces yo sin decir el nombre, voy como árbitro y le digo, mira, ¿sabes qué? Hubo varios jugadores que se han quejado, te voy a decir los nombres, pero que realmente no es. O sea, buscar factores de distracción para el rival están, inclusive, por ejemplo, supongamos que un jugador, hoy en día esto está muy limitado porque hay muchos jugadores, pero por ejemplo, alguien que tenga una ideología política, entonces el otro viene con una remera, con una camiseta para molestar al rival, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones normalmente los árbitros no lo consideran, pero hay que tener en cuenta también que dentro de la lucha que produce el ajedrez, muchas veces se utilizan hasta elementos no santos, ¿no? Antirreglamentarios o antiéticos, como hacerle al rival lo que el rival le molesta. Un elemento también que presiona mucho es el jugador que te juega rápido. Hay jugadores que utilizan esto como un truco psicológico, ¿no? Te juegan la apertura todo el toque y de esa manera el rival puede pensar que está tratando de una preparación teórica, que todo ha sido preparado. Otro elemento también es justamente lo que decíamos. Cuando el jugador que está perdido empieza a jugar rápido, yo siempre digo, no se puede estar perdido en todo. Por una partida, puedes estar perdido en la posición, puedes poder tener poco tiempo y ya tener el ánimo decaído, es decir, bueno, ya estoy totalmente perdido, bueno, voy a perder. Ya estoy jugando, y hay veces que los niños, los padres le dicen, no abandones, entonces siguen jugando una partida, pero ya hace 50 jugadas que no, ni calculan, y juegan por instinto, por inercia, ¿no? Pero alguien que puede tomar la decisión libremente de abandonar, si uno ve que está perdido en la posición
que está deprimido y que está perdido por tiempo, bueno, directamente mejor que abandones y que descanses para la próxima partida. Si uno está dispuesto a continuar la partida, es para luchar, tenemos que tener ventaja en algo, por lo menos jugar más rápido. Si estoy perdido en la posición, pero por lo menos estoy jugando más rápido, o tengo alguna esperanza de ganar la partida por alguna manera. Y un truco psicológico que también muchas veces funciona como truco histriónico, con un poco de actuación, es el jugador que sabe que todavía en la posición hay algún recurso. Lo vamos a mostrar un ejemplo, si mostramos alguna posición práctica y podemos trabajar en el tablero. El jugador sabe que está perdido. El maestro internacional Dominetti decía, en una partida falla la objetividad, está objetivamente perdido, hay que atacar la subjetividad del oponente. O sea que hay que atacar el exceso de confianza del oponente, hay que tratar de castigar el exceso de confianza. Entonces, en este caso, ¿qué hace el jugador? Se muestra desanimado, como si jugara por sin ninguna expectativa, ¿no? Entonces, de pronto sabe que la posición tiene algún recurso. Entonces juega desganado y también da al rival la confianza de que la partida se gana fácil. Y bueno, después de ahí, aprovechando un poco la actuación, puede funcionar y ganar la partida. Este es un ejemplo de una partida donde jugó en la Unión Soviética, no son jugadores muy conocidos, donde acá se pudo hacer un buen swivel para que sea más efectivo y que el rival caiga, tenemos que hacer un poco de actuación. Mostrarnos, estamos perdidos, pero todavía hay un recurso que el rival puede caer. Entonces, mostramos un poco desanimados, jugamos desganados y el rival se confía. Esta es la posición. Juega el negro. No, juega el blanco. Bueno, esto con de técnica, el negro debería ganar el pasado y tiene un peón de más. Entonces el blanco juega dama b4, medio desganado, pensando que con cualquier jugada el negro gana. Y acá el negro debería preguntarse, ¿cómo podría yo probarla? Hace una jugada natural, aparentemente ganadora, pero no calcula. Y pierde el negro. También este recurso es el siguiente. Que juega natural, E4 es bueno, hay una jugada natural que no gana, que pierde. Juega las negras, una jugada natural, ya el negro pensaba que no podía perder, que la partida iba a ser tablas, o que
que ganaba el negro, y hace una jugada natural y pierde. La jugada de jaque. Si querés ganar, si calcula, el rival te juega, el que abandona. Supongamos también que yo sé que estoy perdido, pero que la jugada obvia que puede hacer mi rival en la posición es caballo de 5. Entonces, el recurso es buscar algo para que caballo de 5 no funcione. Y jugar rápido y jugar desganado. Y de esa manera aprovechar el exceso de confianza del rival y hacer la jugada que puede cometer errores. También con los ofrecimientos de tablas se puede utilizar mucho la psicología. Esto no está en los libros y te sirve para salvar puntos. Mi maestro Waldo Bazán me decía, cuando uno está inferior, pero todavía no se ha colgado nada, es bueno ofrecer tablas, aunque no te den. Muchas veces los jugadores no ofrecen tablas porque tienen vergüenza y no pasa nada ofrecer tablas. Entonces, en primer lugar, muchas veces te van a dar tablas que vos no crees. ¿Por qué? Una vez estaba muy inferior, pero no había colgado nada, o sea que estábamos iguales de material, pero muy inferior, ya tres o cuatro jugadas después me iba a colgar. Entonces, ofrezco tablas. Mi rival me da. Y le digo, pero ¿por qué las tablas si están mejor acá? No, pero lo que pasa es que yo quería ver un partido de fútbol en televisión, en talleres, y no te decía nada porque si te decía que quería ver un partido de talleres, bueno, el rival utiliza todos los elementos habidos y por haber. Si yo sé que el tipo quiere ver el partido de talleres que empieza a las 22 y la partida de ajedrez es a 4 horas, voy a hacer una partida complicadísima, no le voy a cambiar nada para que A, pierda la partida, o B, por lo menos que no vea el partido de talleres, ¿no? Entonces, él quería ver el partido de talleres. Si me decía, hagamos tablas, ¿qué le iba a decir yo? No, jugamos la partida. Entonces dice, bueno, menos mal que me ofreciste vos porque yo quería y tenía intención de ir a ver un partido de fútbol. Después, en esta partida yo jugaba en la semifinal del campeonato argentino, juego con un jugador un genio llamado Alarcón, juego ataque individual contra la francesa, me juega caballo C6, y me juega caballo G7. No conocía la variante, pero no me parecía que podía ser peligrosa. Estaba jugando con un jugador sin elo, así que no era una partida aparentemente peligrosa. Juego lo normal del ataque de Rai. Y cuando yo me doy cuenta que no es malo el sistema, ahí ya me empiezo a sentir incómodo porque viene F4. Y no tengo yo los planes de ataque típico, el ataque de Array, no tengo la ventaja de espacio en el flanco de Array. Si cierro el centro va a ser más fácil atacar. Entonces acá me di cuenta que estoy inferior. Bueno, después de la partida aprendí que acá hay que jugar de 4. Dejarlo a caballo de 7 sin propósitos y no seguir con el esquema habitual. Además, uno siempre va pensando que te va a jugar el rival y él me hacía todas las mejores. Yo decía, bueno, lo mejor que puedo hacer es dama de 1, me juega dama de 1, toque por B1, puedes llegar a tomar y en ese caso yo voy a conseguir la actividad y voy a recuperar el peón. Pero él jugó F4, alfil de 2, E5, ahora me molesta alfil F4, H3. Alfil E6, rey H2, H6, alfil C3, torre B8 y acá estoy en 9.
Y acá juego torre de 2. Y bueno, él acá con alfil c5 ya me tiene bastante atado. Me tiene la posición provisoria porque no tengo planes, no tengo jugadas de peones. Mis piezas están malas, cada vez una pieza está mal, la pieza está mal. Pero recordé que convenía hacer tablas como se hace para hacer tablas. Juego, fijo tabla y aprieto el reloj, no tengo que dar ninguna condición. Y si no quiero tablas, no tengo que decir que no, tengo que jugar nomás. O sea, no hay que dar explicaciones de por qué no tablas, no hay que dar ninguna información. Y él me da tabla. Le digo, pero ¿qué das tabla? Está muy, muy superior, no sé, no, 20. Me dice, no, lo que pasa es que como yo quiero el tablero, era buen resultado hacer tabla con Ju, tenía 2190 en ese momento, y si te ganaba, me iba a tocar uno muy difícil, la siguiente ronda, para internacional, no sé, por el cual iba a perder y iba a perder el invicto. Yo llevaba acá, creo que 3 en 4, entonces me toca jugar con este y hago 3 meses. Entonces, dice, si yo jugaba con vos, perdía con vos, así que bueno, yo me había programado a hacer tablas, por eso bueno, te di tablas en esta posición. Entonces, muchas veces, cuando ustedes están un poco inferiores en la posición, pero todavía no se han colgado nada y ofrecen tablas, los rivales, por diferentes razones, le van a dar tablas, y muchas veces me han sorprendido porque yo ofrezco tablas para que no me den nada. Si el rival continúa jugando, tenemos una ventaja psicológica, hemos ofrecido tablas. Si el rival se cuelga, si él pierde un peón, una pieza en un momento de partida, él va a tener dos cosas para lamentarse. Uno, haberse colgado, y dos, no haber acertado las tablas. Algunos jugadores creen que la reflexión también la jugada 15, siguen a 20. Dicen, no, tablas ya no. Tablas no, ahora. O sea que, en definitiva, es un truco psicológico y otro truco también que tiene que ver con las tablas. Supongamos que el rival esté en una posición superior, nosotros tenemos ventaja de espacio, una posición algo así. Y que la jugada que él tenga que hacer para sacar la ventaja sea jugar el 5 en el momento. Acá no podría ser, tiene que ser torre 1. En algún momento, para poder demostrar la ventaja, necesite jugar el 5. Porque el 5 falla. Entonces, en ese momento falla. Entonces uno va y le ofrece tabla. Y es muy probable que el orgullo, aquí todas las decisiones en las que no tienen que ser tomadas en base a emociones, tienen que ser tomadas en base a cálculo y también análisis, cálculo y evaluación. Entonces, aprovechamos, ¿no es cierto?, el amor propio del rival, uno le ofrece tablas y el que juega la jugada sin calcular, ¿no? Le voy, por ejemplo, a jugadores, o sea que cuando nosotros estamos inferior, ofrecer tablas da mucho resultado, porque si el rival después se cuelga, se va a lamentar dos veces, no haber aceptado las tablas y se cuelga. También hay jugadores que tienen la costumbre de, cuando uno le juega rápido, ellos también quieren jugar rápido, ¿no? Realmente el jugador de Blitz está acostumbrado así. Si el rival le juega al toque, él también contesta el toque, ¿no? Entonces uno lo puede enganchar de la siguiente manera. Calcula una variante larga, que tenga algún truco táctico, y después se la juega al toque. Y es muy probable que, con orgullo, siga jugando el toque y uno puede aprovechar, ¿no es cierto? Bueno, emplear estos factores para ganar partidas no solamente que es legítimo, sino que además los ganadores de torneo lo utilizan. Yo recuerdo que, por eso terminamos, Larsen una vez dijo, tengo que ganar con un torneo y ganar. El torneo se gana con 6 victorias y 3 tablas.
No se puede ganar todas las partidas en un solo fixture. De 6 partidas que voy a ganar, van a ser 2 partidas jugando bien, esas partidas modelo que están en los libros. 2 partidas voy a ganar porque el rival se suicida, posición pareja y se juega algo. Y 2 partidas voy a ganar utilizando factores extraajedrecísticos, el tiempo, ¿no? Estas posiciones. Y siempre cuando gana alguien un torneo, salvo que fuera a lo mejor 300 puntos por encima del segundo, ganó el torneo Pérez. Qué suerte que tuvo Pérez, cómo tuvo suerte de torneo, qué buena suerte que tuvo, porque estaba perdido con González y contra Rodríguez. Bueno, si Rodríguez lo hubiera jugado él, estaba totalmente perdido. Bueno, siempre ganado el torneo suele tener buena suerte. Y bueno, no es suerte, es espíritu de lucha, no abandonar la posición, todavía hay lucha disponible, es tratar de ganar por tiempo. O sea que la diferencia entre un buen jugador y un ganador de torneo es justamente que puede aprovechar estos factores que no son propios del tablero, sino de mucha gente. En este curso, que vamos a continuar el próximo domingo, vamos a justamente identificar este tipo de factores que, bueno, hacen a mejorar los resultados en la gente. Si están interesados, tienen el formulario. Mañana tenemos 2 clases. Este curso cuesta $10 de otros países y desde Argentina cuesta 2.000 pesos. Y mañana comienzan 2 cursos. Mañana comienza a las 14 GMT-3 un curso de primera clase solamente gratuita, un curso intermedio de plan de entrenamiento para alcanzar 2.000 puntos de ELO. Eso va a ser mañana a las 14. A la noche, 21 horas GMT-3, primero de mayo, vamos a tener una clase sobre repertorio completo para ajedrez rápido y blitz. En ese curso vamos a mostrar un repertorio completo y mañana vamos a ver para jugar contra peón rey la sencilla variante del Toshin de la Fidor, perfectamente jugable. Lo bueno que tiene esto para el blitz es que salen las piezas negras muy rápido y el blanco no encuentra una forma de sacar ventaja, y la defensa negra también es una muy buena línea de contraataque para jugar en rápido y lento. Eso va a ser lo mejor. Ahí tienen el formulario, todos los medios de pago y todos los cursos, así que están invitados a sumarse con óptima generación, calidad, precio. Los videos que han grabado tengo una mejor calidad de producción de videos. Hasta mañana.